amigos, porque a nosotros nos encanta consentirlos y siempre los estamos leyendo cada uno de sus comentarios. Les traemos un locker que sabemos que les va a encantar. Aquí 45 cosas del goleador de Cruz Azul, Martín Cauterucho. Aquí abrimos el locker. Te dije que hoy era formal yo. Ay, sí, cierto. Fuck. Nació en Montevideo un 14 de abril de 1987. Inició su carrera en uno de los equipos más importantes de Uruguay, el Nacional. Y obviamente, desde chavito la rompió en las inferiores. Y su debut se dio hasta el 2007. Su primer partido fue un clásico contra el Peñarol. El Peñarol de Peña. Peña lleva eso, ¿no? ¿Sí o no? Aunque después su carrera fue de muchas idas y vueltas de equipos. Se fue al Central Español, regresó al Nacional, después se fue al Racing de Montevideo. Y para terminarla de amolar, adivina dónde se terminó yendo después, Eduardito. Regresó al Nacional otra vez. Así es, no tiene llenadera este chamaco. Se cansó de estar yendo y viniendo, así que en el 2011 se fue a probar suerte en otra liga. Se fue cedido a Argentina al Quilmes. Estuvo poco tiempo ahí, pero podemos decir que cumplió, a tal grado que llamó la atención de otro equipo más poderoso. El San Lorenzo de Almagro. Y ahí vivió su mejor etapa como goleador. Con ellos ganó una Supercopa Argentina y la Copa Libertadores. ¡Wow! Y ya para el clausura 2017, Caute llegó a la máquina. Fue de los fichajes bomba junto a Martín Rodríguez. Se esperaba que fuera el gran goleador. No fue así. Solo metió 5 goles en 16 partidos. Un dato top es que de sus mejores amigos es Luis Suárez. ¿Logrará convencerlo para que se venga a la máquina? Ojalá y no, Eduardito. Imagínate. Mejor a Pumas. A la América. Al Querétaro. ¡A los Gallos! Al Necaxa. No, eso no. Ah, oh, bueno. La neta, como persona, Caute merece mis respetos. A veces va a visitar a sus fans cuando están en el hospital. Sus autos preferidos, así como Eduardito, son los Porsche. Según las aficionadas, es el más guapo de Cruz Azul. También es un enfermo y un adicto al gimnasio. Como tú y yo, Benny. Como yo. Yo soy sexy. Admiraba mucho a su excompañero Chaco Jiménez. Es fichaje del tío Adidas y le tomaron esta foto en la cancha donde juega el quinto grande. Si ustedes quieren irnos a ver, vaya. Tiene varios apodos, el séptimo, el bravo y Cautegol. Como todo uruguayo, es amante del mate. Cada que tiene tiempo libre va a Los Cabos a disfrutar de las playas. Caute es el peluquero oficial de las novatadas del Cruz Azul. Uno de los jugadores que lo motivó y lo recomendó para venir a México fue el Pipi Romagnoli, aquel flaquito que jugara para Veracruz. En el temblor del 19 de septiembre del año pasado, fue uno de los que ayudó a los damnificados. Es más, hasta le regaló una andadera a una señora. Se quejó con los de EA Sports porque en el FIFA 14 no tenía nada que ver su avatar con él. A pesar de que son competencia directa, se lleva muy bien con Milton Caraglio. Bueno, Milelito, yo creo, la verdad, que con quien se lleva mejor es con Javier Salas. Ah, sí, cierto, hasta tienen un video donde supuestamente demuestran su amistad. Y bueno, no te creas todo, porque ese video era fake. Pero eso sí, las críticas en redes sociales le llovieron por todos lados. Aunque ellos se dedicaron a hablar en la cancha, y con aquella foto de Peláez quedó todo atrás. Poca gente sabe que jugó contra el Real Madrid. ¡Ah, caray! ¿Cuándo pasó eso, mi Eduardito? En el Mundial de Clubes yo vení. Este es un dato que muy pocos lo saben. En su etapa jugando con el Nacional, él era el titular y el suplente era Luis Suárez. De hecho, alguna vez Luis Suárez declaró que Caute era mejor que él. Para su mala suerte, está más que cepillado para su selección. ¿Cómo no? Si está Cavani y Luis Suárez de titular. Exactamente, Eduardito. La tiene muy complicada. Se quiso ver tan mamey en su presentación con el Cruz Azul que pidió playera extra chica. Mide 1.77 y pesa 84 kilitos como Lalito. Fue a Brasil 2014, pero no jugó ni un partido. Hasta el momento lleva 16 goles entre la Copa y la Liga. Listo, fanáticos, aquí un Locker 45 más. Recuerden que tenemos un dato falso. Y en el Locker pasado de Maradona, ¿cuál era el dato falso, Giovanni? Pues que Pep y él jamás hablaron para que él llegara a Dorados. Lo que le atinaron fueron muy pocos. Todos creyeron que era Guandanara, pero lo de Guandanara sí pasó. En este también tenemos un dato falso, así que coméntenlo. Suscríbanse en el botón que está apareciendo en la cara de Lalito. Y si quieren ver más lockers que están bien chidos, denle click acá.